maracas. Dicen que San Martín, cuando llegó aquí en septiembre de 1820, dicho sea de paso, en realidad el desembarco se produjo 30 kilómetros más al sur, pero en realidad toda esta bahía estaba repleta de parihuanas o flamencos. Al parecer, San Martín llegaba cansado de sus muchas campañas en el sur y se echó a descansar un momento. Fue ahí que tuvo un sueño. Precisamente vio una parihuana volar. Y ahí se le ocurrieron los colores de nuestra bandera, rojo y blanco. Al menos dicen que es esta la historia verdadera, es la que nos han contado en el colegio. ¿Es esta la historia o es una leyenda fomentada por Abraham Valdelomar, pisqueño? ¡Qué casualidad también! Es un buen momento para hacer un recorrido por la historia de nuestros símbolos, bandera, escudo e himno nacional. Felizmente no soñó con gallinazos. La Guerra de Independencia, la Guerra de San Martín, fue una campaña en todos los planos. Había que vencer en el ideológico también. Por lo tanto, había que crear una imagen que permitiera una identificación con la causa de la independencia. Estaba por nacer un nuevo país y este necesitaba símbolos para representarlo. Esto lo confirman las palabras de don José de San Martín durante la primera parte de su estancia en el Perú. La lucha en el Perú no es común, no es guerra de conquista y gloria, sino enteramente de opinión, decía. ¿De qué me serviría Lima si sus habitantes me fueran hostiles en opinión pública? De arranque, e inclusive antes de la declaración de la independencia del Perú, se establece la primera bandera y el escudo del Perú el 21 de octubre de 1820. Empecemos con el escudo. Pero el primero que planteara San Martín. Observamos que dentro de una corona de laurel se legitima el pasado peruano como queriendo reivindicarlo. Es decir, aparece el sol de edad de los incas y la sierra escarpada como homenaje a los apus. Como detalle revelador, se nota que aparecen la costa y la sierra, pero la selva permanece aún ignorada, como lo ha sido casi siempre. Es importante ver que el sol está apareciendo, es decir, el símbolo del amanecer de un nuevo futuro, tal cual como quería expresar don José. Desde este momento, el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Viva! En 1825, el Congreso Constituyente cambió el escudo por un nuevo diseño de José Gregorio Paredes y Francisco Javier Cortés, que es, con ligeros cambios, el que se utiliza hasta el día de hoy. José Gregorio Paredes fue doctor y congresista en ese entonces, y es el que quizás tenía la idea del nuevo escudo en mente y necesitó del diseño del reconocido artista quiteño Francisco Javier Cortés para materializarlo. El escudo, según los documentos oficiales, estará dividido en tres campos. Uno azul celeste a la derecha, que llevará una vicuña mirando al interior. Otro blanco a la izquierda, donde se colocará el árbol de la quina. Y otro rojo inferior y más pequeño, en que se verá una cornucopia derramando monedas. El escudo tiene sus tres variedades y usos. A saber, el mismo escudo nacional, el gran sello del Estado que incluye la frase República del Perú, el cual se usa en comunicaciones oficiales, edificios y vehículos del Estado, y el escudo de armas que se usa en el pabellón nacional, el estandarte y en monedas y billetes. Buenos días, alumnos. Es preciso recordar el día de hoy algunos detalles de nuestro escudo nacional y también alguna que otra curiosidad. Primero, como lo diseñaron en 1825... representa los tres reinos, el animal,
el vegetal y también el reino mineral. Aquí tenemos a la vicuña, no un guanaco ni una llama, vicuña. Aquí tenemos el árbol de la cascarilla o también árbol de la quina, un árbol coposo, frondoso, no con cuatro o cinco hojas, ¿ya? Aquí tenemos el cuerno de la abundancia o cornucopia derramando monedas de oro. Algunos detalles también curiosos, como este es el escudo de armas, figura, una corona de encina, una rama de palma, una rama de laurel. ¿Dónde están las curiosidades? Pues hay 25 monedas. Algunos dicen que estas monedas representan a los 24 departamentos más una provincia constitucional. Pero esto recién se alcanzó en 1980. Más bien podría tratarse de que el escudo se instauró el 25 de febrero de 1825. Otro detalle curioso. La palma tiene dos hojitas volteadas al revés. Según algunos, esto aparece en 1920, 1921, más o menos centenario de nuestra independencia, alrededor del plebiscito, de Tacna, Arica, y al parecer están volteadas por la pérdida de Tarapacá y Arica. Es lo que la tradición popular ha conocido, digamos. ¿Se lo prendieron? Pero el escudo no podía estar solo. Se necesitaba de algo que flameara y que fuera llevado al campo de batalla, sobre todo. Así pues, en el